Hola, ¿qué tal amigos de Tiro de Esquina? Aquí estamos con actualidad del Atlético Bucaramanga que se prepara para el debut en condición de local y recibirá al Atlético Huila el próximo domingo a las 3:45 de la tarde. Invitados especiales en Tiro de Esquina. Y el santandereano con más partidos defendiendo la camisa del Leopardo en la posición de arquero. Supera al paraguayo Adolfo Riquelme, quien se fue para el cielo en el 2019, hizo una gran campaña con los Leopardos y se quedó con nosotros siempre también en el corazón. James Aguirre, bienvenido a Tiro de Esquina. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bueno, un saludo muy especial para usted. Gracias por la invitación. Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué siente hoy de decir que tiene ese récord en la portería del Bucaramanga y que para un arquero no será fácil superarlo porque debería tener mucha cantidad de años vistiendo la camisa del cuadro santandereano? Fruto del esfuerzo, un sueño cumplido, eso es lo que siento. El saber de que tanto tiempo de lucha, tanto tiempo de entrega, hoy por hoy se puede registrar una marca y eso es lo importante para mí, para mi familia y que sean muchos partidos más. ¿Qué siente hoy ser titular del conjunto Leopardo cuando se ha sufrido muchas tardes en el inicio, en el debut por allá en el 2010 en el torneo de la B, fue protagonista en el torneo con Atlético Bucaramanga, después primera división, vinieron muchos arqueros al conjunto Leopardo, suplente también muchas tardes, pero hoy está allí con un gran nivel y hoy está en la posición de titular, la hinchada, prensa también, gran parte pide que esté allí. ¿Qué siente hoy James por esta carrera en el conjunto Leopardo y por su momento actual? No, lo hago por mi familia, por toda la gente, por la hinchada. Siento que es fruto del esfuerzo de esperar, de saber en el momento indicado y demostrar siempre que estamos preparados para hacer las cosas de la mejor manera y bueno, esperemos de que sean muchísimos partidos más y que el equipo le vaya bien, que es lo que todos queremos. Se fue Martín Viveros de la preparación de arqueros en el conjunto Leopardo. ¿Qué le significa a usted un comentario de él? No, es un gran profesional, es un gran profesional. Tuvimos la oportunidad de compartir muchísimos entrenamientos, muchísimas vivencias y bueno, le deseo lo mejor. Sé que si no es aquí en Atlético Bucaramanga, tendrá muchas oportunidades más y bueno, esperar de que el fútbol nos pueda volver a encontrar. James, usted toda la vida en el conjunto de Leopardo, llega desde los 8 años a divisiones menores, luego debuta con 16, 17 años en 2010, pero llega desde los 8 años. ¿Qué significa Atlético Bucaramanga para usted y cómo ha sido todo este proceso? Porque hay tardes de angustia, dolorosas, pero también días de victoria y de alegrías. Bueno, yo creo que le debo la vida a Atlético Bucaramanga. En Atlético Bucaramanga crecí. Me preparé como profesional, tuve la oportunidad de estudiar, tuve la oportunidad de hacer una familia y hoy por hoy tengo la oportunidad de convertirme en el arquero con más partidos tapados en la historia del club y yo creo que eso amerita que le deba todo al club, a la parte administrativa, muy agradecido con todas las personas que me han apoyado y con la hinchada que de una u otra forma siempre me apoyan y siempre apoyan al equipo y están ahí al 100%. Mensajes comerciales y ya regresamos en Tiro de Esquina. A la vida hay que ponerle sabor. Y si es gratis, sabe más deliciosa. Disfruta el sabor extra de tu leche Frescadía, que ahora viene con 100 mililitros gratis. Gratis. Frescadía de Frescaleche. Sabor extra que no cuesta. Frescaleche, el auténtico sabor. Dígame. Promoción válida del 10 de julio al 31 de agosto o hasta agotar existencias en Bucaramanga, Cúcuta, Barranca Bermeja, Aguachica y Valledupar. Retira gratis en todos los cajeros automáticos del país y no pagues más cuotas de manejo en tu tarjeta débito. Estos son algunos de los beneficios que disfrutarás en Financiera como Ultrasan. Acceder es muy fácil. Solo necesitas incrementar el saldo de tus aportes y ahorros. No esperes más. Súmale a tus beneficios con Financiera como Ultrasan. Si quieres navegar con la mejor tecnología, no lo pienses más. Ven a Móviles García. Móviles García. Celulares y accesorios. Móviles García. James, debe ser titular hoy usted en el arco del Bucaramanga. ¿Usted cómo mira allí también la disputa? ¿O qué opinión le merece? Siempre en Atlético Bucaramanga la competencia ha sido muy sana y siempre he compartido con muchísimos arqueros de un nivel increíble. Y nada, nosotros trabajamos juntos como hermanos, como amigos, en pro de que independientemente del que tape, lo va a hacer muy bien. Y nada, estamos con mi compañero Varela, con todos dándole duro para que en el momento en que nos toque podamos salir y demostrar y sacar el arco en cero.
de cuál es el compañero, el arquero que más ha aprendido en este conjunto de Leopardo en todo este tiempo que ha estado? No, de todos aprendo muchísimo, de todos aprendo muchísimo. Han venido arqueros también con muchísima experiencia y lo que uno más aprende en esta posición es a esperar, a darse cuenta de que cuando lleguen las oportunidades lo tienen que coger a uno bien preparado al 100%, porque es un puesto de que las oportunidades son contadas y tienes que salir a demostrar. Hoy, ¿por qué la hinchada debe acompañar al Atlético Bucaramanga? ¿Por qué debe abonarse? ¿Por qué debe ir al estadio? Además, regresa a Fortaleza. ¿Qué le merece a ustedes eso? Yo creo que Atlético Bucaramanga es un ícono de la ciudad. Es un equipo grande, un equipo con historia, un equipo con una hinchada increíble. Yo creo que es de las mejores hinchadas del país. Y la gente siempre recuerda eso, que antes siempre se jugaba a las 3:30, 3:45, si no estoy mal, los domingos. Y este domingo va a ser un horario tradicional donde la gente vuelve al estadio, vuelve a vivir esas épocas de Atlético Bucaramanga, donde todo el mundo salía el domingo, era a almorzar y era a ver Atlético Bucaramanga al estadio. Entonces es importante eso, porque hay un grupo increíble, porque hay unión, y lo más importante es que todos unidos vamos a sacar esto adelante. Sueñan ustedes, se sufre también. James toda la vida allí, espera algún día ser campeón, sueña con eso. ¿Qué piensa? ¿Cómo se sufre también? Sí, ese es mi sueño, ese es mi sueño. Cuando llegué en la categoría B soñaba con ascender, cuando estaba en la A soñaba con clasificarme a los 8, con jugar Copa Internacional, con ser campeón, y nada, abordarle una estrella a este escudo sería el sueño más grande de mi vida. El fútbol es de actualidad, es de momentos, y usted ha sufrido críticas de parte de la hinchada, de parte también del periodismo. Nosotros lo hemos dicho, pero siempre guardamos respeto por la persona, por la gente, por su familia. Pero esos momentos, ¿cómo los ha sabido llevar? No, con muchísima tranquilidad. Yo creo que no es fácil llevar 20 y casi 21 años en la institución. Nosotros los deportistas estamos sujetos a eso, a que por rendimiento se pueda hacer a una autocrítica. Pero yo creo que James siempre ha mostrado eso, ha mostrado que ha sido muy respetuoso, ha sido muy tolerante, y eso es uno de los frutos y de las cosas que estoy recogiendo hoy por hoy, porque sé que me debo a los santandereanos, me debo a la gente que me ha apoyado, y bueno, no es en vano tantísimos partidos, 206 y muchos más partidos esperemos que sean en Atlético Bucaramanga. Vuela tan alto como quieras este 12 y 13 de agosto con el Festival del Viento y las Cometas de Florida Blanca en el Parque Internacional del Parapente. Disfruta nuestra deliciosa gastronomía y emocionate con todo lo que estos dos días tenemos preparado para ti. La ciudad dulce está mejor que nunca. Festival del Viento y las Cometas de Florida Blanca, 12 y 13 de agosto en el Parque Internacional del Parapente. Vuélate a vivirlo. Organiza Alcaldía de Florida Blanca. Miguel Moreno, alcalde. 19 años de experiencia en equipos profesionales de fútbol avalan a Carolina Saavedra como fisioterapeuta. Fisioterapia deportiva, neurológica, geriátrica, pre- y postquirúrgica, ortopédica y traumatológica. Separe su cita al teléfono 310-271-2539, carrera 37, número 4129. Rehabilitarte Fisioterapia, Carolina Saavedra, fisioterapeuta. ¡Atención, niños y niñas! ¡Bienvenidos al más increíble tobogán de Diver Circus! ¡Amiguito! ¡Te lanzas una vez y te sigue lanzando! ¡Diver Circus te espera en tu centro comercial Cañaveral! ¡Registra tus facturas del 16 de junio al 30 de julio y deslízate a la diversión! Esta se la pregunto si me la quiere contestar bien y si no, no pasa nada. Pero sufrió críticas malintencionadas estos días, esta semana, pero recibió también el cariño de mucha gente. El mensaje y cómo vive hoy James también esta situación. No, yo lo único que puedo decir al respecto es que de mí solo van a esperar temas deportivos. Yo solo hablo de lo deportivo, lo externo a mí no me influye muchísimo. Porque yo sé quién soy, sé quién es mi familia y sé todas las cosas que hacen y lo que uno ha luchado por salir adelante. Entonces, siempre las personas que me preguntan, les digo, hablemos netamente de lo deportivo, que es lo que me compete. El mensaje para los niños, para aquellos que sueñan ser futbolistas, muchos
juegan al fútbol, pero no todos podrán llegar, pero podrán ser profesionales en otras carreras. El mensaje para ellos que ven a los que están en el profesionalismo como referentes. Usted lo ha dicho, es por los niños, por la sociedad, por las familias, por toda la gente que tiene un sueño de ser jugador profesional. Yo creo que el sueño más grande para ellos es que luchen por sus sueños, que perseveren, que día a día los tengan presentes y de la mano de eso que estudien porque la sociedad necesita de eso. Muchachos y niños preparados para sacar esa sociedad adelante. Invite a los hinchas a que se abonen y vayan al estadio, James. Bueno, invitar a todos los hinchas a que se abonen, a que nos acompañen el domingo al estadio y nos acompañen a lo largo de este campeonato. No va a ser nada fácil, pero sabemos de que con la ayuda de ustedes lo vamos a lograr. Hermano, ya lo dejo ir porque si no el sol nos hace llegar el domingo quemados al estadio. Gracias por estar con nosotros, por brindarnos este tiempo acá en Tiro de Esquina, que es el canal de los hinchas del Bucaramanga. Bueno, saludo muy especial para ustedes, para todas las personas. Dios los bendiga. Y a ustedes nos vemos allí el próximo domingo a las 3:45 de la tarde, pero antes, desde las 3 de la tarde, tendremos transmisión con todas las emociones del partido entre Bucaramanga y el Atlético Huila. Abrazo enorme para todos.